salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal amigos míos. Hoy 9 de julio del año en curso, amigos, ya estamos muy cerca del cumpleaños de nuestra chinita del Carmen. Y venga chicos, vamos a hablar un poquito sobre los desafíos del día de hoy. También sobre la ubicación de Manazar. También algún glitch de oro que podemos tener. Mesa de póker y también algún glitch coleccionable, ¿vale? ¿Por qué? Porque mañana a jugar, tengo la muy temprano, por ende no voy a poder subirles algún tipo de video, si no, bueno, igual se lo voy a subir, ¿no? Así que venga chicos. Bien, ubicación de Manazar ha aparecido por aquí como esta mujer. Está en una ubicación bastante complicada, chicos. Una ubicación no muy recomendable. Estamos exactamente aquí, el Little Creek River, arribita de West Elizabeth en Big Valley, chicos. Arribita de Strawberry. Viaje rápido más cercano, Strawberry, ¿vale? Como digo, es una ubicación no muy buena, no es muy agraciada esta ubicación, pero lamentablemente está, ¿no? Y aquí es donde tengo que ir a buscar para comprar, vender nuestros coleccionables. Ya saben ustedes cómo el tema con ella. Es una pena, porque está muy lejos. Es una zona bastante poco recomendada, pero así es, ¿no? ¡Ahí no va! Bien, chicos, desafíos diarios. Yo hice uno antes de venir, que sería el francotirador. No quiero que se me pierda la racha nuevamente. Pero no es para nada complicado, chicos, hacer uno bajo un francotirador. Bueno, salvo cuando se te van muy lejos, ¿no? A ver, ¿hay ninguno por aquí? No, no hay ninguno. Vale, chicos, vamos a ver, chicos, qué más tenemos. Tenemos carne exótica sazonada, bastante fácil. Pelícanos, chicos, yo olvidé subir un video cómo hacerlo, recuerden. Baja sin apuntar, directamente en modo libre, bastante fácil. Enemigos en vestidos tirados al suelo. Mira, hablando de enemigos, debemos hacerlo acá. Es súper sencillo, yo pensé que eran muchas veces los pisoteados y todo el tema, pero no. Lo tiramos para abajo. Tiramos para abajo. Uy. Ahí está, primero. Ay, no me viene a matar, bueno. Y el segundo sería el otro, ¿no? El gordito de tener este. Ahí está, segundo. ¡No! ¡Que soy manco! Le puedo seguir aguantando, chicos. Que le intenté con todo el agua de corazón, pero cuando ya me estaba disponiendo ahí para poder darle ese estado el último golpe, me partió para la mitad el maldito mazo acá. Juego de mierda, weón. Pero venga, así funciona, ¿no? Tenemos dos, si no me equivoco. Si tenemos dos, nos falta solamente uno. Ah, mira, hablando de uno. ¿Qué pasa, papá? Venga, se va acá, tranquilo. Este es un desafío para... Bueno. Hey. Gracias. 0.40. Bastante. Me gusta mucho este desafío, chicos. ¿Eh? Bien. Ya tenemos enemigos embestidos. Tenemos moras recogidas. Las moras, chicos, las vamos a encontrar en toda la parte de Lagras. Bastante sencillo, por todos lados vamos a encontrarlo, chicos, de verdad. Está asquerosamente plagado ahí. Bueno, pájaros con francotirador. Cualquier pájaro nos sirve, no tenemos nada en el cielo. Y veces en un pollo apuntando en eventos de modo libre, ¿vale? Entonces, eventos de modo libre. Necesitamos caer primero, segundo o tercero, ¿ya? Es igual, está complicado este, ¿no? A no ser que tengamos suerte. Y, ¡ey! Pájaros. ¿Dónde van? Siempre ahí, a la ruta. Ahí, ¿viste? Okay. Ahí me rompo un poquito, ¿ah? De antes de ahí manqué, pero de manera monumental. Bien, chicos, después tendríamos, obviamente, desafío de oro disponible también el día de hoy. 6 coleccionables, ¿ya?
Obviamente puedes entrenar hasta 4. Si tienes rachas de 20, más de 21 días, puedes tener 5, 0,50 por tema de oro, flechas y reliquias familiares. Bastante, bastante interesante, por lo menos la zona de lo que sería el desafío de oro por el día de hoy, ¿vale? Obviamente es zona que vamos a recomendar para hacer coleccionables y onda de manera muy, muy asquerosa. Obviamente, mi querido Bloodborne, que vamos a encontrar en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coleccionables que vamos a poder respawnearlo. Uy, mañana voy a hacer el video, si llego temprano, hago el video de cómo respawnear los 10 coleccionables de Bloodborne, ¿vale, chicos? Igual mapa interactivo de la descripción para que ustedes puedan, en este caso, aprovecharlo ahí al máximo y poder darle mucho, mucho cariño, ¿vale? Y también, chicos, algunas zonas de interés que vamos a poder, en este caso, poder desbloquear objetos el día de hoy sería la zona de Bandhorn, ¿vale? Muy buena zona, ya que tenemos una mesa aquí, vamos a encontrar una carta, anillo, carta, y si lo hacemos un poco más arriba, podemos hacer aquí de un coleccionable que está enterrado, más también una botellita, ¿vale, chicos? Así que bastante, bastante interesante. Bien, así que venga, chicos, espero que les guste este tipo de videos. No se olviden dar like, comentar y obviamente suscribirse aquí al canal para más contenido de este y de todo lo que tenga que ver con Red Dead. Pronto, pronto, chicos, estaremos en la plataforma de Xbox One jugando nuestro querido Red Dead. Lamentablemente ahí vamos a hacer unos putos mancos porque no vamos a tener nada. Pero igual sí quiero iniciar nuevamente la campaña con Arthur. Ya, y la vamos a jugar en Xbox, ¿vale? Espero que me den un poquito de apoyo ahí, ya que los tóxicos de mierda nos están botando la conexión de la PS4. Y solamente nos queda hacer eso, ¿no? Cambiarnos de plataforma. Pero a diferencia de algunos, nosotros tenemos los medios para poder comprar nuestra querida Xbox. Bueno, yo tengo mi Xbox hace rato, ¿no? Tanto que no la había aprovechado como ahora sí la voy a aprovechar. Ok, chicos, un besito. Cuídense mucho. Nos vemos en un siguiente video, amigos míos. Saludos. Your chick, if I like it, then I'm straight. Boat garden in a club. Where the